A ver, escuchad. No tenemos mucho tiempo. Nos encontramos al borde de una guerra. Con un enemigo que no comprendemos. Nuestras posibilidades de ganar son ínfimas. Y hay invasores entre nuestras filas. Pero tenemos algo de lo que ellos carecen. Motivo para luchar. Tanto si siempre habéis estado aquí, como si sois visitantes de otra estrella. La isla es nuestra. Y si buscan guerra, la van a encontrar. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero es que se encuentren bastante bien. Y bueno, ya vimos, acabamos de ver este intro, este video tan, pero tan genial. De verdad estoy muy emocionado. Vi las primeras imágenes de las skins de este pase de batalla y como que estaba así como que no lo compro. No sé, no me están gustando mucho las skins, pero al ver este video, al ver este intro, ¡wow! ¡Qué increíble está! De verdad, está muy, muy interesante esto. No sé si vieron las armas, hay armas láser, armas que controlan los objetos. Creo que en algún momento ya había habido algo así, pero regresa y se ve mucho mejor. Está Rick de Rick y Morty, eso está increíble, de verdad. Con eso ya me gustó. Vi muchas cosas interesantes aquí. Vean, esas son unas skins. He querido comprar el pack de club mensual, pero ahí ando todavía pensándolo. Sobre todo me estoy animando por la skin que viene. Esta sí me ha gustado bastante. Pero bueno, vamos a inspeccionar rápido los objetos del pack del club. Ah, no, esta no era. Perdón. Vamos a inspeccionar el pase de batalla. Gana 5 estrellas de batalla cada vez que subas de nivel. Usa estrellas de batalla para reclamar las recompensas del pase de batalla con el orden que quieras. ¡No manches! ¡Wow! Usa estrellas de batalla para reclamar las recompensas del pase de batalla en el orden que quieras. ¡Ah! Perdón, lo tenía que leer de nuevo. Eso siempre me ha gustado. No sé si se acuerdan que anteriormente decía, compra nivel de pase de batalla. Yo, cuando empecé a jugar hace mucho tiempo, pensaba que podía comprar exactamente ese nivel. O sea, sí, ese nivel, ese... esa skin, ese personaje, lo que sea, lo que haya en ese momento. Pero no, lo que comprábamos era el siguiente nivel. Pero ahora podemos elegir el que queramos. Artefactos alienígenas. Recoge artefactos alienígenas por toda la isla o encuéntralos en cofres cósmicos. Un artefacto alienígena
No, usa artefactos alienígenas y consigue estilos para el traje personalizado de Quimera. Y siguen aquí las barras de oro. Completa misiones de los personajes o los teléfonos públicos. Ahora los teléfonos públicos también van a dar lo que son misiones para ganar barras. Así que se conserva entre partidas. Gasta barras para mejorar tus armas en los bancos de mejoras. Consigue objetos en las máquinas expendedoras y mucho más. Regresan las máquinas expendedoras. Y bueno, aquí ya también cambió un poquito. Pase de batalla, recompensas. Personajes quimera. ¿Podré entrar? ¡Wow! Pues, bueno, no sé si tengo que elegir uno solo. Ya ven como el paraguas en algún momento, que por ejemplo, dice, recoge artefactos alienígenas por toda la isla o encontrarlos en cofres cósmicos. Les digo, no sé si tenga que elegir uno, o sea, de todos estos personajes, solo quedarme con uno o pueda intercambiarlo conforme voy jugando. Eso sí, no lo sé. Vean, hasta los ojos le puedes cambiar. ¿Esto qué es? ¡Ah! El piel de la color, ¿eh? El color de la piel. Aquí, el diseño. Su armadura. Estos también, miren. Estos son como símbolos. Ah, acá están, miren, aquí están. ¡Wow! Esto está increíble. Próximamente Superman, página 1. No soy muy fan de Superman, de verdad. Es como uno de mis superhéroes más lejanos en lo que en gustos, pero creo que se ve bastante bien. Wow, de verdad, no entra en mis favoritos de superhéroes, pero me ha gustado la skin. Está muy bien hecha. Recompensas adicionales. Ah, ok. Ah, miren esto. Ok, son adicionales. Yo pensé que eran esos a lo mejor dos personajes, pero no, es el mismo y como que se disfraza. ¿Qué es esto? ¡Ah, es un pico! Pensé que era una mochila. Pase de batalla, recompensas, página 1. ¡Ay, vean esta mochila! Una mochila de palito de pescado. Está muy, muy genial. El graffiti, les digo esto, el graffiti casi no los utilizo, pero, pues, está padre. ¡Ah, no manches, el envoltorio! Eso está bien loco. Necesito ese envoltorio. Una pantalla de carga. A ver, está. Oh, está bien chidísimo ese gesto. No. Vean esa mochila. Se ve increíble. Y en el personaje, a ver, vean eso. Salen navecitas. Ok. Ok. Es por páginas. Bien. Pases de batalla, página 2. Entonces, por eso dicen que puedes comprar realmente los que tú quieras, ¿no? Soleada. Ay, güey, no. Ah, pero miren, dicen prerequisitos, página bloqueada y requiere pase de batalla. O sea, tiene tres cosas para que la puedas conseguir. Este es el pico, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es esto? Ah, ok. El arma también se ve bien. Le dan 100 pavos. Este es otro personaje. Ah, no, de hecho es la misma, ¿no? Ajá, es la misma, solo que cambia. A ver el baile. Ska extraterrestre. No sé si es extraterrestre, pero me parece que conozco la canción. La mochila está muy chida. Ah, eso también se ve bien loco. Esta es otra variante. El arma. Ay, güey. Esa arma está increíble. Hay pavos. 200 pavos se podría decir en esta. A ver, ¿cómo se llama este personaje? Gukimon. Me gusta, la verdad. Quizás no entraría entre mis favoritos, pero sí me gusta. Vamos a ver. Si se viera un poquito más como esa portada, me gustaría más. Ok, me gusta ese. Esto que es. ¡Oh! ¡No manches, cráneo flotante! No, creo que sí. Sí, una de mis skins favoritas ya. Hace unos segundos acaba de decir que no, pero ya vi que va el personaje. Me gusta, entre mis favoritas, de verdad. ¡Oh, está bien ruda esta mochila! Otros pavos.
Ok, el hacha no está mal, pero creo que hubieran podido poner algo mejor. Es, me gusta. De verdad, me acaba de gustar el personaje. Me gusta mucho esa, eso de que los conejos sean terroríficos. Soy muy fan de eso. Me gustan estas, las gatanas. Unas gatanas. Aquí está el personaje, que creo que es una variante de este. Los efectos visuales de la isla van en sintonía con el momento del día. ¡Oh! Eso va a estar súper rudo. Les digo, es el mismo personaje, solamente cambia. Amigos, eso, ¿no? Cómo se desabrocha y se quita el traje, no solo como que gira y se cambia tipo Sims. No, sino se quita el... Se desabrocha el traje. Yankee Miau Músculo. Están bien chidas estas mochilas. Me recuerdo como cuando pusieron las mascotas, que era un perrito, creo que un gato y no me acuerdo qué más. Esas también me gustaban mucho. Oh, soy más de Star Wars, pero un clásico, un clásico. Ah, está bien chida esta mochila. No, sí los vi, pensé que me lo había saltado. Está bien, se ve muy loco. Ah, les iba a decir, creo que no tiene nombre. No, sí, ya lo vi. Está muy pequeño su nombre, pero me ha gustado. Ah, es como una mantarraya. Está bien loco eso. Ay, güey. El arma también me gustó mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, es su mochila! ¡Ah, no manches! ¡Ah, es que este güey está controlándolo! ¡No, está increíble! ¡Ah, esta me recuerda a otras motosierras! Pero me ha gustado, Motodaga. Doctora Sloan. Al comienzo, cuando vi esta skin, dije, va a estar como que muy... Como que un poquito básica, pero no, la verdad me ha gustado. Ya me spoileé yo solo. No. Es que. No, ahorita vemos eso. La verdad me ha gustado esta skin. ¡Oh! ¡No! ¡Bola 8! Ah, está bien chido ese graffiti. Erradicador de la OI. Está increíble. Ya había visto uno de estos en una temporada atrás. Casi no me gustó. Y esta tampoco me ha gustado mucho. Siento que lo pudieron haber hecho un poquito mejor. Vean, eso se ve increíble. Son como propulsores. Me ha gustado el skin. Me ha gustado bastante. Bueno, vamos a ver qué más hay. Ahí está. Es que no quiero irme hasta abajo. No sé por qué lo aprieto y se va hacia abajo. Filo imaginado. Está padre, está padre. ¡Ay, una vaca! ¡Wow! Fundido medianoche. Este se ve más loco. Ponte cómodo. En la tienda hay muchas muchos gestos así, de que se sientan y cosas así. Y creo que si yo tengo uno es mucho. Así que qué bueno que lo metieron al pase de batalla. Me ha gustado. Y vean esto. En traje de batalla se ve increíble. Se ha vuelto también una de mis skins favoritas de este pase. Pero aquí está mi favorita. Aquí está por la cual voy a pagar el pase de batalla. Rick Sánchez. Ahí está, con ese. Y vean esto. Es la mochila. Robot para la mantequilla. Ese robot es la ley, es tan genial. Vean el arma, portal de Rick. De hecho ya se habían tardado, ¿no? Porque ya ven que en Rocket ya habían cosas de Rick y Morty. Aquí había faltaba. El Rickyverso. Está bien genial. Crucero espacial de Rick. No, no manches, va a estar bien loco. Rick Interestelar. Vean esto, Morty cabeza de martillo. Morty, güey. Está súper, súper chido sus piecitos, güey. En el video lo alcancé a ver ahí. Me gustó mucho. Burr. Rick Dance. No, es que es Rick. Y bueno, hasta aquí terminó el pase de batalla. Me han gustado, creo que me ha impresionado más de lo que creí. De verdad, al comienzo pensé que el pase de batalla se veía un poquito feo, las skins. Pero ya viéndolas bien, me ha gustado, de verdad me ha gustado. Voy a ver si puedo comprar en algún momento el club del Fortnite. Oh, no manches, ya cambió. O sea, tiene dos veces. No, es que esa es la skin que quiero.
Por eso quiero el club. Voy a ver si lo puedo conseguir antes de que cambie de personaje. Tiene 3. Está increíble. Bueno, este con el pase de batalla. Y en automático nos dan a Quimera. Puede que venga en son de paz o no. Parte del conjunto Quimera. Y 5 estrellas de batalla. Recursos de la temporada 7 que se usan para conseguir recompensas en el pase de batalla. Bueno, ya tenemos 5, ¿no? En taquilla, bueno, ya tenemos el personaje. Tienda de objetos. Bueno, eso luego lo vamos a checar. Vamos a ver. Usa estrellas para obtener recompensas. Sube el nivel. O sea, tengo 5 estrellas. Con 5 estrellas ya me puedo comprar este. O el arma. O puedo comprarme pavos. ¿A eso se refieren? Mantén pulsado para conseguir recompensas con tus estrellas de batalla. Sí, a eso se refiere, ¿no? Y si no me equivoco, es que estoy viendo que estos se ven diferentes, vean, están bloqueados. Consigue 4 recompensas más o el nivel 10 para desbloquearlo. Ok, tengo que comprarme 4 cosas. ¿Cuáles? Las que yo quiera y las que a mí me alcancen para poder comprar de este personaje. O puedo pasar al nivel 10 para desbloquear todo y poder comprar. Ok, entonces pues sí, la skin nivel 100 se podría decir así. Es Rick. ¿Qué hago? ¿Juntamos o ya compramos algo? No, vamos a una partida a ver qué onda. Ya podríamos comprar. No, es que está bien chidísima ese envoltorio. ¿Qué hago? No, vamos a una partida a ver si conseguimos algo. Y bueno, ya venimos aquí por las cosas. ¡Hey! No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y bueno, ya estamos en esta partida y vean, acabo de leer las misiones y se acepta una misión desde un teléfono público. Aquí hay un teléfono público. De hecho, metí en refriega de equipo. Miren, ¿qué es eso? Vean, ha cambiado la... Vean, hay varios puntos, ¿eh? Son como antenas. Ha cambiado la isla. No mucho, pero ha cambiado. Y creo que eso está bastante increíble. Vamos a... Acá está, miren. Daño con fusiles de tirador. Utiliza una fogata. Ah, destruye barriles de sorbete. Extorsión. Vamos a poner este. Ok, ahora hay otro que me interesa. Acá está, miren. Habla con soleada, abstracto, flor. Bueno, ahí hay varios nombres, ¿no? Vamos a hablar con este. Y de hecho, a ver si... No, bueno, es que pantano pegajoso está justo donde vamos a... Donde está la zona segura. Rol de diferentes tipos de armas. Ya han regresado las máquinas expendedoras. Eso me gusta, ¿eh? Como que se extrañaba de los viejos tiempos. Vamos a irnos en este. Para que nos dé tiempo antes de que comience la tormenta. No sé si pueda pasar por aquí. Más o menos. Sí sube, ¿no? Sí sube. No sube. Bueno, vamos a tener, yo creo que rodear. No tiene mucha gasolina, ¿eh? Bueno. Digo que sí llegamos. Y es que de esta forma también vamos a poder conseguir subir de nivel al nivel 2 y de esa forma conseguimos estrellas. Aquí está, miren. Vamos a dar posible. ¡Ay, no! Ok, no pensé que me fuera a atacar. Que no me deja ver eso que dice el ojo de la tormenta. Los alienígenas, yo creo que se acercan a la aguja.
Es que no alcanzo a ver. Ah, los alienígenas reducen la aguja a rocas brillantes y ¡bang! Ahí está la OI. Han dado por ahí con armas que hacen lo mismo que el láser de esa nave. Ok, cuidado. Solo tenemos que hablar con tres de... creo que cuatro o cinco. ¡Ay, no! Ahí viene la tormenta. Vamos a agarrar esta escopeta. Ah, pero es solo para esta. No, no. Ah, miren, miren, podemos modificar un arma. Utiliza una fogata. Modifica. No. Puedo modificar un arma, pero yo lo que necesito modificar es un vehículo. Bueno, no importa. Ok, ok. Yo creo que voy a modificar este. Bueno, yo creo que ya vamos a morir por la tormenta. Pero no hay problema porque vamos a caer en el área donde necesitamos. ¡Ay, no, no, no! Esto me lo considero como arma. Que no. Pero no sé qué tipo de arma sea. En la antigua temporada me quedé creo que con 2500, que es lo máximo de oro. Y sí estuve gastando, pero aún así me quedé con eso. Ah, todavía puedo modificar, miren. Ay, no. No sé si estuvo bien modificar ese, o mejor la escopeta, pero pues bueno, ya lo modifiqué. Destruye barriles de sorbete, entonces tenemos que irnos para acá. Habla, ok, ya nos hace falta. Miren, miren, aquí alguien murió y esa área es desconocida. Reúne diferentes tipos de armas, nos hace falta una. ¿Cuál será? ¿Será la dorada? ¿O quizás una de color verde? Nuestra primera entrada, Punkarra, no, ¿qué? Punkarra, Punkarra, ok, ok. Punkarra. Ay, no sé dónde estoy yendo. Veo muy cambiado este lugar, ¿Cuántos tengo que destruir? Tengo que destruir tres, se supone que ya destruí uno. Digo dos, perdón, perdón, dos. Sí, ya me marcó los dos. Y ya con ese es el tercero. Perfecto. Ahora sí, vamos. Ah, vamos a tomarnos uno de estos. Ok, bueno, pues vámonos ya a. Vamos ya al área segura. Vamos ganando. Y vamos perdiendo hace rato 4 a 1. Ya vamos ganando 6 a 1. A ver qué tal nos va. No sé si aceptar otra llamada. Vamos a ver. Ponte a 80 en un vehículo. Daño con escopeta. Utiliza objetos consumibles. Daño con subfusil. Mejor con escopeta. En ocasiones suelo ocupar más las escopetas que el subfusil. Y conste que tenemos los dos ahorita. Estamos a nada de pasar de nivel. Pensé que solo con eso íbamos a lograrlo, pero no, miren, estamos a nada de conseguirlo. Ah, se lo voy a dejar, se lo voy a dejar. Sí, yo creo que están para acá. De verdad, pensé que con hablar con el punk y con... está cayendo por acá.
Y con hacerlo de la llamada, vamos a subir de nivel. Allá hay alguien, miren. Ah, me encerró. No importa. Daño con escopeta. ¿Sí le hice daño? Wow. Pensé que no. Pero ya lo mataron. Ahí está, perfecto. ¡Ah, miren! Ya tengo un arma futurista. Daño con escopeta. De hecho, sí vi que ya habían... No sé cuántas hay, pero hay varias. ¡Ay, güey! Ya te vi. Cara. No sé si los personajes de la temporada anterior se vayan a encontrar en los mismos lugares. Yo creo que no. Y de hecho ni siquiera me he fijado en eso, ¿ves? Si hay más personajes a los que hay que buscar o qué onda. De hecho son menos por el momento. Peces creo que son los mismos o un poquito más. Ya no les puedo mostrar, pero sí conseguí a todos los personajes. Oigan, sí, eso va a quedar como que algo muy triste. Ni siquiera le tomé una captura. Ni tomé captura, ni se los enseñé, ni nada. De que sí conseguía todos los personajes. Estuvo ahí un poquito complicado. Sobre todo con una que no aparecía. ¡Ah, se fue! Por un momento pensé que se había metido a algún lado. No sé qué es eso que están disparando. O eso que está sonando, no sé qué sea. Supongo desde de las nuevas armas. ¿Qué mayoría están allá? Miren. Yo ayudo. ¡Sí lo mato! ¡Ah, perfecto! Vean. Viene alguien cayendo, cuidado. ¡Ay! Pensé que a lo mejor lo iba a alcanzar a matar. No pude disparar rápido. Oye, también para conseguir ese ras estuvo complicado, ¿eh? Tenemos que matarlo. Sí bajaba mucho, el problema también es que era tener a todos en contra. Y pasamos de nivel en el pase de batalla. Eso significa que ya tenemos, ¿cuántas estrellas? 5, ¿no? 5 estrellas más. Eso me... está gustando. Ya podemos comprar otra cosa. Ya se me acabó la madera, no importa. Todavía tengo un poquito de piedra y algo de metal. Perfecto. Ahí viene alguien más. Bien. Ahí vienen jugadores con las escopetas, era, ¿no? Estaba como que apuntando, ¿verdad? Con el lanzamisiles.
Es que me confundí con ese oso. Por un momento pensé que era de nuestro equipo y luego me di cuenta que no. ¡Ay, lo van a matar! Miren, sí llego. Ah, solo tengo que pasar por encima. Has obtenido cuatro artefactos alienígenas. Pensé que le iba a tener que agarrar o algo así. ¡Ay, carajo! Esto se está incendiando, ya me voy a morir. ¡Bien! Eliminación con su fusil de asalto. ¡Ay, carajo! Con disparos a la cabeza. Bien. ¡Ay, lo mataron antes! Les digo, me gustan esas armas de precisión, que aunque son un poco... ¡Ay, no! Son un poco lentas, pero de lejos creo que soy bastante bueno. Y bueno, nos llevamos la primera victoria en este pase de batalla. Aunque bueno, sí fue en refriega de equipos. Ya luego vendrá la primera victoria en individual o en dúos, o a ver cómo lo hacemos. Pero espero que ya... En primera, espero que llegue esa victoria. Y en segunda, ya luego lo vamos a hacer. Ahorita vámonos al lobby porque ya también cambió. Y bueno, acabamos de ganar 10 estrellas de batalla. Y aparte, 4 artefactos alienígenas. Usa artefactos alienígenas y consigue más estilos para Quimera. Ok. Y aquí está el lobby. Me está gustando mucho. De hecho, nos hace falta conocer nuevas ubicaciones del mapa. Faltan muchas de esas ubicaciones. Objetivo... Ah, ganamos varias. Has ganado una partida de refriega de equipos durante la temporada 7. Has conseguido 2 menciones de especialista en armas diferentes en la misma partida durante la temporada 7. Has fabricado un arma durante la temporada 7. Has eliminado a un oponente que estaba descendiendo en ala delta durante la temporada 7. Y has aterrizado en el mapa nuevo en la temporada 7. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, tenemos 4. ¿Puedo comprar libremente? Si puedo hacer eso, puedo comprar lo que yo quiera. Esta es la cabeza más chida. Pero vale 17. Esta también está chida, 11. Se alcanza para un mostacho. Para una quijadota de burro. Y para este... No, este no nos alcanza, olvídalo. Nos alcanza para ojos azules, ojos verdes. Y para cambiarle el color, ¿qué es esto? Agregarle... Ah, este se ve chido. Me gustó el color verde, ¿eh? Vamos a comprárselo a ver qué tal. Quimera, puede que venga... Ah, no, sí, ya lo leímos. Color, tierra, ok. Miren. Ah, es que me den automático para la mochila, la cual no tengo, pero pues en algún momento, ¿no? Y ya tenemos 15 estrellas para el pase de batalla. Podríamos comprarnos uno. Aquí está la mochila, miren. Podríamos comprarnos lo del arma, unos pavos. Y nos quedarían 5. Y nos podríamos comprar este. O este, nos compramos. Está bien chidísimo. No. Ay, no sé. Vamos a comprarnos el arma. Me ha gustado mucho esa arma. Vamos a comprarnos. Ahora tenemos 10. Podríamos comprarnos este. O nos podríamos comprar eso, que está bien chidísimo. No, me voy a comprar este, miren, está bien chido este. Ahí está.
platillo. Y nos quedan tres. Nos podremos comprar ya lo que es la pantalla de carga. Nos podríamos comprar el graffiti, que la verdad pues no los uso. O nos podremos comprar el icono. Pero no, ninguna de esas. Nos vamos a ahorrar esas tres estrellas y luego venimos. De hecho, nos hace falta solo dos recompensas. No importa cuáles. Solo dos recompensas para poder comenzar a comprar en la página 2. Para la página 3 conseguir 8 recompensas más. Ok, así que vamos a dejar el video. Voy a seguir trayendo mucho Fortnite, de verdad. Ahora sí, la temporada anterior casi no traje, pero de verdad la jugué mucho. Obtuve casi todo. Digo casi porque me faltaron dos personajes que eran platinados. Creo que sí, los últimos dos tuve uno. Tuve todo el pase de batalla y todo eso sí lo tuve. Entonces creo que no desperdicié ese pase. Les digo, no pude mostrarles lo que es mi colección de personajes. De verdad, estuvo completa y no le tomé ni siquiera una captura de pantalla le tomé. Hasta ahorita lo estoy pensando, no lo puedo creer. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero también venir allá jugando con suscriptores. Eso ya hace falta, hace mucha falta. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. There is